El dictador norcoreano Kim Jong-un tiene una oficina del crimen organizado, un plantel de la maldad para armas, medicinas falsas, narcotráfico y muchos más delitos que descubrirás viendo este video. Pero antes de que conozcas todos los detalles de la perversidad de este lugar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para recibir notificaciones de nuestro contenido de impacto. Si pensaste que sus extravagantes amigos, el Escuadrón del Placer o el pequeño juego con armas nucleares eran los únicos detalles más impactantes del líder supremo de todos los líderes, es porque no conocías la oficina del crimen de Kim Jong-un. Por eso, Impacto TDN te presenta todo lo que debes saber sobre este centro del delito en Corea del Norte. La Oficina 39. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde es que saca el joven Kim todo el dinero para complacer sus gustos exageradamente lujosos? La respuesta a este interrogante responde bajo el nombre de Oficina 39, una organización secreta que consigue los recursos para satisfacer los deseos del líder a punta de acciones ilegales, que son el narcotráfico y contrabando de oro, la producción, desarrollo y distribución de medicinas adulteradas, la falsificación de billetes estadounidenses, el tráfico de armas y la ciberpiratería. Todos delitos que se vienen efectuando desde la apertura de este centro del crimen, inicialmente bautizado como Oficina 39 del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, un origen que se remonta muy atrás en la década de los 70s, cuando ni siquiera Kim había nacido. Fue una invención de su abuelo, Kim Il-sung. La misión, visión y objetivo de esta oficina es simple de entender, pero complicada de ejecutar. Conseguir dinero para los gustillos del líder sin importar los medios, cayendo en la ilegalidad para cumplir la tarea, evidentemente. Con una iniciativa de tales características, no es sorpresa que dentro del historial de esta organización se hallen antecedentes criminales como falsificación de píldoras de Viagra, la falsificación más exacta del billete de $100 estadounidense, el comercio de misiles y granadas a países asiáticos, y el ataque cibernético que provocó billones de dólares en daños con el criptogusano conocido como WannaCry. Toda esta información, todos estos fríos detalles que implican no solo crímenes económicos, sino la muerte indirecta de miles de personas, es confirmada por diarios como The Sun, CNN, ABC News, la BBC y las mismísimas Naciones Unidas. Pero si Kim está disfrutando de los frutos de la delincuencia internacional, ¿quién mueve las cuerdas? Según los datos, la persona detrás de la Oficina 39 es ni más ni menos que una de las manos derechas del líder, la próxima heredera al trono, la hermana del dios hecho carne en Norcorea, Kim Jo-jong. Y aunque todo esto resulta muy interesante y escalofriante, hay un dato que no te hemos presentado. ¿Exactamente cuánto dinero produce la Oficina 39? Bueno, este secretillo proyecto llega a generar unos impactantes $2,000 millones al año. Nada mal para un país que tiene más del 40% de personas sufriendo de desnutrición, ¿no? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal.